Hola chicos y muy buenas. Estamos con Edu. Hola androides, ¿cómo estáis? Pues muchas gracias por traerme aquí, Julián. ¿Y esta nueva sección de qué se trata? Pues se trata de hacer alguna foto de Edu, como nos conocimos hace un tiempo y luego hicimos la quedada en Barcelona y todo esto. ¿Sí? Pues hemos hablado de que igual molaría hacer alguna foto en nuestro nuevo estudio y aparte de esto grabarlo. Y para evidentemente que... yo he dicho que sí, como es lógico. Sí, bueno, le ha costado al principio, hemos tenido que amenazarle, tenemos aquí a su novia, bueno, la vamos a soltar si conseguimos hacerle las fotos, pero si no ya veremos. Y vamos a hacer una sesión. Vamos a hacer alguna sesión con flashes, con luz artificial. Tenemos por aquí GoPros. Sí, tenemos cámara profesional. Tenemos todo. Una, dos, hola, tres cámaras. Y lo chulo que tenemos conectado es algo que os enseñé en un vídeo hace muy, muy poco. No sé si entra en el plano, pero cuando empecemos a hacer las fotos van a ir apareciendo en la pantalla y podemos ver qué es lo que nos gusta, qué es lo que no nos gusta e ir adaptándonos al caso. Entonces, pues nada, Edu. Tú mandas, jefe. Empezamos. Bueno, aquí está la primera fase de cada sesión. Da igual si estamos en estudio o estamos al aire libre. Siempre lo que hago y lo que supongo que hacemos todos es probar un poquito la luz, los ajustes y a ver qué es lo que necesitamos. Si tenemos que abrir el diafragma, aumentar la velocidad, subir de ISO o qué es lo que estamos haciendo. Y yo lo que suelo hacer siempre al mismo tiempo es romper un poquito más el hielo y explicarle qué es lo que hago y qué es lo que busco. A lo largo de la sesión te vas a dar cuenta de que muchas veces explico qué es lo que quiero conseguir. Lo explico para que esta persona pueda ayudarme. No es simplemente decirle ponte la mano así, sino que explico incluso a veces la sensación que quiero crear. Y todo eso creo que es súper importante y después de la primera fase pues ya empezamos con un poquito más de poses y tal, pero claro, en estudio nos lleva un poquito más de tiempo porque claro, tenemos flashes y tenemos más cosas. Pon las manos más ahí adelante, de hecho las puedes cruzar si quieres, al principio no van a entrar, voy a hacer fotos un poquito más de cerca al principio. Pero baja un pelín la cabeza hacia abajo. Ahí, menos. Vale, ahí estás, ahí te veo. Vale. A ver qué pasa. Vale, esto ya es otro nivel, ¿eh? Ya empieza. Vale, un segundo, chicos, porque me he acordado de que no he puesto a grabar la pantalla. Pero ahora lo haré. Vas a tener 20 cosas grabando. Bueno. Vale, esta te ha molado, ¿verdad? Ir un poquito más a esta dirección. A mí lo que me gusta es... Sí, a mí lo que me gusta es algo limpio, en el sentido de que lo que más llame la atención seas tú y lo que expresas. A ver, lo vamos a repetir un poquito más hacia abajo la cabeza. Ahí. Vale. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero lo que vas a hacer es un poquito de tensión en... En plan de... Sí, pero no tanto. En plan, te voy a crujir. Sí. Tengo que dar peso. Algo parecido, pero no exactamente. Vamos a buscar un nivel intermedio. No, o sea, llega, te arranco la vida, ¿no? Eso. Tanto no, un poquito menos. Si quieres, pon así las manos. Luego vamos a hacer otras cosas con las manos, ya verás. Y, a ver, un poquito más hacia abajo. Ahí. Vale, ahí te veo, ahí te veo. Quédate así. Un segundín. Vale, una, dos y tres. Un poquito menos tensión, ¿eh? Que da miedo. Una, dos, tres. Ahí vamos acercándonos. Bueno, esta cerraba un poquito el ojo, no pasa nada. Un poquito más para acá. Ahí, vale, perfecto.
misma. Sí, la misma. Yo voy modificando cositas. Un poquito más girado. Ahí. Un pelín menos. Ahí, perfecto. Vale. La cabeza un poco hacia abajo. Ahí. Vale, quédate ahí. Una, dos y tres. Vale, vamos a ver. Esta me ha molado a mí, ¿eh? Parece un poco en plan, no te fijes en los colores, no tiene nada que ver con lo que va a ser al final, pero parece un poco en plan Pull and Bear y una... algo al lado. Sí, ¿no? O como los actores estos que les ponen en Facebook. Eso. O como los actores que ponen una foto de un actor en Facebook y una frase muy famosa suya. Sí. Algo así, algo así. Vale. Pero ya que he dicho Pull and Bear, tenedlo en cuenta, ¿eh? Clink, clink. Luego dejamos el email abajo en la descripción del vídeo. Vale, ahora me voy a alejar un poquito. Esta es la primera que me gusta. Yo suelo hacer muchas fotos buscando algo muy concreto, ¿vale? Entonces, me voy a alejar un poquito para pillar un poco más las manos también. De momento estás bien. Gírate un poquito más como ahí, ¿vale? Una, dos y tres. Vale, ahora, con las manos, haz esto. Pero tienes que moverlas de verdad, ¿vale? En plan, algo que sea cómodo para tus manos, pero tiene que estar en movimiento todo el rato. Ya, ya, esa es la idea. Sí. Una, dos, tres. Más así. Por eso te digo de moverlas, porque cuando las mueves, quieras o no, claro, le estás dando... Yo no te puedo decir pon las manos así, porque va a quedar súper falso, ¿sabes? Entonces... Sí. De hecho, puede ser un movimiento muy pequeño, ¿eh? Puede ser algo así. Simplemente que sea algo más natural para ti. ¿Vale? A ver. Una, dos y tres. A ver, cierra los ojos. Una, dos y... No he dicho tres, ¿eh? Tres. Este es muy sexy, tío. Este es muy sexy. ¿A que sí? Demasiado. Un poco demasiado. Hay que tener cuidado de no pasarnos porque... esa sonrisa mola, que sí. Pero es, a ver, eso en serio, ¿es su cara realmente? O sea, ¿le reconoces o es algo forzado? Porque yo le veo bastante natural. ¿Un poquito forzado te ves? Vale, pues vamos a seguir trabajándolo. Se nota que es muy poster la foto. Bueno, se nota porque la foto mola, pero ¿tú te ves como tú o te ves como otro? No, a ver, yo me veo como yo. Vale. Pues acércate a él como por detrás, ponte detrás de él. No tanto, no te escondas detrás de él. Pero acércate a su hombro. Mira, pon esta mano por aquí. Algo en este plan. Ahora lo vamos a arreglar. A ver. Vale, acércate más a él. La cabeza a la suya. Ahí, vale, vale. Tío, ¿es normal que esté dando a los botones de tu pantalla con mi nariz? O sea que, ¿yo con la nariz voy cambiando los ajustes o qué? Uy, estaba serio. Se quedaba bien. A ver. Ha salido muy oscura ella porque, claro, ahí hemos quitado mucha luz. Ponte como estabas. Pero un poquito más hacia adelante la... Ahí, vale, ahí. Casi. Ya lo pongo yo. Bueno, lamentablemente no se va a ver mucho porque les he escondido detrás de los flashes, pero... Vale. A ver, esto si no lo he dicho en ningún otro vídeo, cuando cambias la potencia del flash, es bueno dispararlo. Va a disparar, ¿eh?
es bueno dispararlo porque dentro se queda la carga, la carga anterior. Entonces cuando disparas con la cámara va a disparar como antes. Y la segunda vez va a disparar bien. Te veo muy... ¿Sabes qué? Pásate el pelo un poquito más atrás. Porque claro, te hace un poquito de sombra, ¿sabes? Y voy a acercar un poquito esto. Es un poco raro. Es muy poco probable que veáis a otro fotógrafo haciendo fotos con los flashes tan cerca. Pero yo lo hago porque deja la cara como muy suave. No. Tengo muy poca experiencia de estudio, pero cada cosa que hago es por algo. A ver. Ahí. Una, dos y tres. Bueno, ahora lo que quiero hacer es oscurecer el fondo. Y eso, yo no sé por qué tan poca gente lo sabe, pero es súper simple. De hecho, estamos usando un fondo blanco y lo vamos a hacer, lo vamos a convertir en gris oscuro. Fijaros lo fácil que es. A ver, voy a mover tanto los flashes como a vosotros más hacia allá, ¿vale? Venga, va. Ah, o sea, al alejarlo, ¿no? Queda menos iluminado. Exacto. Pero vosotros quedáis igual, porque estáis a la misma distancia de los flashes. Pero el fondo está, claro. Y, a ver... Me ha gustado. Lo que puedo hacer yo ahora es controlar la potencia de los flashes, pero sin... No, porque quedaba muy natural. A ver, puedo controlar, por ejemplo, la exposición de las caras solo con el diafragma. No tengo que ir hasta los flashes, porque ahora me pillan lejos y me da palo, como dice Pau, que está detrás de la cámara. Entonces, lo que voy a hacer ahora es simplemente cerrar un pelín el diafragma. De esta forma quedarán las caras un poco más oscuras, pero también el fondo muchísimo más oscuro. Claro, es que si os hago fotos de cuerpo entero, se va a ver que el fondo blanco acaba en un sitio y queda como muy falso, ¿sabes? Porque en plan, no, pero si es un estudio. Bueno, que la gente sabe que es un estudio, pero quiero decir que no tiene por qué ser tan obvio, ¿sabes? Pensaba que lo quitaba. No. Mira, ahora puedes pisar y cuando os hago las fotos es va a quedar como... No pasa nada. Sí, un pelín más. Ahora, ya que tenemos que hacer fotos de cuerpo entero y los softbox que tenemos son un pelín pequeñitos, lo que tenemos que hacer es utilizar luz continua para iluminar el fondo y así rellenar las sombras. Le hablo a la GoPro, ¿eh? Ahora, súper importante, tenemos una luz continua y unos flashes. Y solo con la cámara, con los ajustes de la cámara, puedo regular tanto los flashes como la luz continua por separado. Porque con la velocidad de exposición puedo modificar, o sea, controlar la luz de la luz continua y con el diafragma la otra. Entonces, ahora lo que no me gusta es que la luz continua no llega a iluminar todo. Bueno, en realidad apenas se nota que está. Ahora, puedo cambiar la velocidad de disparo. Y vais a ver que se va a notar bastante más la iluminación del fondo. Ahora, el fondo está bastante más iluminado. Esta no, la siguiente. Ahí, vale, perfecto. Bueno, como la luz continua está constantemente iluminando, si dejamos más tiempo el obturador abierto, lo que conseguimos es que entre más luz. Ahora, esto no pasa con los flashes porque siempre disparan por el mismo periodo de tiempo, que es muy rápido, un periodo muy corto de tiempo, pero con más potencia. Entonces, con la velocidad podemos controlar solamente lo que es la luz continua. Es lo que os estaba explicando antes. Y con el diafragma, controlamos, sí que afecta a las dos luces, pero más que nada a los flashes. Entonces, mola porque yo en este caso, sin ningún tipo de tecnología súper avanzada, ETTL súper inalámbrica, puedo controlar toda la exposición solo desde una cámara que además, como podéis ver, no es como una 5D Mark III con la que está grabando Pau. Si escucháis un ruido, es Edu que le da mucha envidia el nuevo estudio que tenemos y lo quiere estropear hoy. No, americana, ya da igual. Ole, qué tío, mira. Permiso para romper la Blackmagic y lo que haga falta. Buah, por cierto, tenemos una Blackmagic. No, sí. Tío, ¿cómo? Qué guay quedaría la Blackmagic al lado de él, en plan... Es mía. Esto me encanta, ¿eh? Es que es pro, ¿eh?
¿Es pro? Sí, sí, sí. No es para amateurs. ¿Es pro Android? Es pro, es nivel pro. ¿Es pro y sirve para Android también? Sí, sí, sí. O sea, tiene ya la actualización a Lollipop, Android Lollipop, o sea, está a tope. Es tope de pro. Es tope de pro, me encanta. Una, dos y tres. Vale, un segundito, a ver si ha salido enfocado o no. Estaba mirando. Bueno, vamos a repetir la misma, ¿eh? Vale, ¿podemos simular como que estás dando un paso? O sea, mira, te voy a enseñar lo que yo busco, ¿eh? Imagínate que vais los dos por la calle, caminando. Ella está a tu derecha. Vais abrazados así, vais por la calle y tú simplemente te das la vuelta para ver lo que pasa. Eso. ¿Pero podemos simular una especie de movimiento? Sí, un poquito menos inclinado. Podría estar bien, sí, a ver. Tú, acércate un poquito más a él. Incluso... Pero no te gires tanto. Quédate más como caminando hacia adelante. Pero vete un poquito más para atrás, ¿vale? Ahí, 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 ahí. Vale. Esta mirada, Edu, esta mirada. A ver, tú... Baja un poquito la cabeza. No, Edu, tú no. Ella. Un poquito. Vale, ahí, quédate. ¿No os mováis? Una, dos y tres. ¿No os mováis? La quiero repetir varias veces porque me ha molado mucho. Una, dos y tres. Y otra vez. Una, dos y tres. Y una última. Vale, mira, eso es. Vale. No, me ha gustado tu cara, ¿eh? Tenías una mirada ahí... con un no sé qué. Yo creo que mola. A ver. No, esta no, esta no. Vale, esta sí. Wow. Esta que está en raw, ¿no? Todo. Sí, bueno, tiene una cierta corrección de color, pero no... Por la pantalla, pues, son incorrectos los colores, en realidad. O sea, aparece en la pantalla mucho más cálida de lo que sería. Sería un poquito más apagada, un poquito más dramática, ¿sabes? A ver, espera, que me falta. La otra cosa muy buena de tener la cámara conectada a Lightroom es que puedo tener el histograma aquí y puedo ver si estoy quemando la foto o es simplemente lo que aparece ahí. Porque así aparece como que... La veo bastante bien, la verdad. Vale. Para mí era un sueño realmente tener un estudio, pero no simplemente estudio con flashes y todo este rollo, sino también un estudio con luz natural. Y aquí realmente tenemos un estudio doble porque es con luz natural y también con luz artificial. Esta parte de la sesión pues la hemos hecho con luz natural y la verdad es que me ha encantado bastante. Wow. A ver, ahora, ¿os dais la vuelta? Tal cual estáis, pero ¿os dais la vuelta? ¿Eso es? Exacto. Pero, ¿os cambiáis de sitio? O sea, tú vete al otro lado, tú ven aquí. Cópiame. Vale, tú acércate. Dale como un... Imagínate que él está mirando los caballos en el campo, fuera de vuestra casa de campo, y tú estás al lado de él, en plan, más cerca, más cerca. Estoy buscando... Oye, y si te pones detrás de él y te pones la cabeza aquí en su hombro, tú más girado para acá. Vale. Pero no bajes tanto. Ah, vale, para que llegues. Ahí, vale. Esta. Y... ¿Os podéis mover tal cual estáis más para acá? Ya lo siento, ¿eh? Con la luz natural es un poco más lío, pero luego queda súper chulo. Pau, ayuda con... Sí, eso es. Por aquí. Todo lo que puedas hasta... Sí. Pau va a ser nuestro reflector profesional.
quedarse así. Una, dos y tres. Un poquito más abierto por aquí. Ahí, vale, eso es. Vale. Vale. Quedaros así, chicos. Estáis muy guapos. Una, dos y tres. Un segundo. Perfecto, Pau. De hecho, si te quieres, mira, si, si lo quieres poner alto, ponlo así. Más así y ahí, vale, perfecto. ¿El ángulo de mi cabeza sí está bien? Creo que sí. Ahora os enseño algo. Vale, echen la cabeza un poquito más, la espalda un poco más recta y la cabeza. Vale, ahí, tú. Bájate esto para que no la moleste. ¿Para abajo? Sí. Ahí, ponte como estabas. Qué contento se ha puesto. Vale, acércate lo máximo posible a su cuello. En plan, como ahí, ahí. Una, dos y tres. Vale. ¿Os enseño esta? Con la que no se te ve todavía la cara bien, la vas a tener que levantar un poquito. ¿Cómo te ves tú, Edu? Bien. ¿Sí? Bien. Vale. Ahí, una, dos y tres. Esas me han gustado bastante. Ocupado. Pues ahora, espera. Otra que quería hacer es una silueta de vosotros dos, en plan dándoos un beso, pero que no se os vea nada. O sea, que se os vea como silueta. Vale. ¿Vale? Y la ventana detrás. A ver. Ahora necesitamos menos luz por aquí. A ver. Vale, acercaros. ¿Y sí. ¿En este lado o en el otro? No, da prácticamente igual. Un poquito más para acá los dos. Ahí. Vale. Eso es, necesitamos una silueta guay. Casi. Vale, más o menos, aquí no aparece como silueta, pero en Lightroom la puedo convertir en... Ya veremos cómo queda. Y aquí me ha gustado esta que le he hecho Clara. Ay, qué bonito. Vale, estas no me han gustado porque sí que sale un poco deformado cuando estamos... Cuando estoy cerca. Esas me han molado por el blanco. Chulas, ¿eh? De bueno. Momento aprobamos a Julián, ¿eh? De momento lo aprobamos. Sí. Eso es, vale, acércate aún más. Ahí, vale, perfecto. Haz como antes con la mano, ponla por aquí o... Ahí, vale. Una, dos y tres. Vale, esto va a molar. Edu, baja un poquito más hacia abajo la cabeza. Eso es, un poquito más. Vale, mira a mí. Y baja aún más. Ahí, vale. Ahí está. Primero, ellos van marcando todas las fotos que les gustan. Le ponen una estrella o con mucho dos. No me ha gustado ninguna, o sea, no te voy a meter ninguna estrella, Julián. Vale, pues nada, sin estrellas. A mí me han ordenado. Entonces, es como la primera selección. Luego, cuando me pongo yo con las fotos, habrá algunas que saldrán un pelín movidas, un pelín desenfocadas, y todo lo que no esté al estándar alto, digamos, fuera. Y todo lo que está bien, queda. Y es lo que al final edito.
Claro, depende mucho de la situación y de la sesión, pero hay veces que son 10 fotos, hay veces que son 20, hay veces que llegan a 30, pero depende muchísimo de la sesión. De esta van a salir bastantes, porque ha sido bastante fácil de trabajar y además nos conocíamos de antes. No era complicado en plan de conocernos ahora y de... No nos ha costado la confianza y la... empezar a trabajar rapidito. Entonces pues va a haber un poquito más de fotos chulas, pero claro, cuando no conoces a la persona pues a veces se tarda un poquito más en ganarte la confianza y empezar a trabajar juntos y entenderos. ¿Lo he explicado bien? Bueno chicos, pues esta ha sido la sesión con Edu. ¿Qué te ha parecido? Fenomenal, o sea, nunca había estado en una sesión y me ha parecido tope de pro, tanto la visión en el más plató con luz artificial como aquí en el sillón. Ya luego veréis el vídeo que harás de postproducción, ¿no? Sí, bueno, hay un vídeo en el que os aquí han quedado fotos muy, muy chulas que ahora las hemos estado escogiendo y nada, que estoy encantadísimo tú. Bueno, pues nos vemos en el siguiente vídeo, chicos, y muchísimas gracias, Edu, por... Muchísimas gracias a ti, tío, faltaría más. Y ya nos vemos en el próximo. Venga, chao. Chao.